Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hola amigas, hola amigos. El día de hoy tengo aquí una bolsita de Azmachilca. Este es el contenido de esta pequeña bolsita. Tiene hojas y tallos de esta planta. ¿Cuáles son las propiedades curativas de la Azmachilca? Es expectorante y purificante, sirve para el tratamiento de infecciones pulmonares crónicas, eliminando bacterias que la generan. Favorece el tratamiento de la tuberculosis, actúa sobre el pulmón y los bronquios fortaleciéndolo. Favorece la cicatrización de lesiones en los pulmones. Purifica y tonifica los pulmones y vías respiratorias. Es bueno para combatir la tos, bronquios, asma y TBC. He buscado también información en la página de la Universidad de La Molina. Dice, es expectorante contra la tos y antiasmática. Se conoce como estimulante de la función hepática y diurético. También se recomienda en problemas dérmicos. Las hojas suelen utilizarse en cuadros de asma bronquial y crisis asmática. Y el tallo en cuadros de asma bronquial, broncodilatador y expectorante. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a coger de 15 a 20 gramos de estos tallitos y hojitas y lo haremos hervir en un litro de agua por 5 minutos. Y vamos a tomar de esta bebida 3 veces al día. Es importante mencionar que no se recomienda reemplazar la medicación indicada por un médico. Lo ideal es tomar este producto como primera alternativa ante un malestar en enfermedades no crónicas y como complemento a los medicamentos en caso de enfermedades crónicas. Nuestro país es muy rico en alimentos y tiene hierbas maravillosas para nuestra salud. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos, amigos y familiares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.